Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. ¿Cómo estamos, mi querido Gabriel? Ahora, en una emisión más de nuestro programa Ser Feliz, número 28. ¿Cómo estás? Bien contento, ahora sí que entrando tarde y con sin audio y sin nada, pero estamos ahora sí que saqueando las cosas adelante. Y si no fuera, ahora sí que más posible, con una música de fondo para entrar todavía más tarde. Pero pues en fin, ahora sí ni modo, así es este rollo. ¿Cuáles son las novedades? Pues fíjate que bueno, estamos muy, muy contentos. El programa ha ido creciendo poco a poco, va muy bien. El día de hoy fue así como que sorpresivo. Dos anuncios que tenemos. Uno de mi hija, que está empezando a dar unos cursos de yoga. Y nuestra querida amiga, la maga, Brandy Rubalcaba. Ana Laura. Ana Laura, va a dar unos cursos de yoga. Ahorita presentamos su flyer para los que quieran, inscribirse. De hecho, lo va a dar a distintos niveles. Ahí está su número y la verdad vale mucho, mucho la. ¿Es en Zoom también? ¿Mandé? ¿Es en Zoom también? Sí, lo va a hacer vía Zoom también, vía virtual. Entonces, vale la pena. Allí en el flyer están los horarios, su número telefónico. Cabe mencionar que ella se certificó. No, pues para que comuniquen con ella, ahora sí que, para que lo tengan presente. Uh-huh. Ella se certificó en la India, imagínate nada más. ¿Perdón? En pantalla, ¿cómo se llama? En YouTube se detuvo la imagen, ¿sabes qué pasó? Ya está. Sí, de repente hubo por allí como que un problemita con el internet, sí. Se paró, pero ahí va. El siguiente, sí. Que te digo, me habló o escribió mi amiga Brandy Rubalcaba, que ella estaba dando la famosa tangoterapia, que por medio del tango ayuda a la gente con el mal de Parkinson. No los cura, pero sí recuperan mucha movilidad y la verdad es algo muy, muy padre.
Ella va a dar también una serie de. Tango, ayuda, ¿cómo se llama? La gente recupere su movimiento. Así es. No al 100, pero sí. Sí, no, imagínate una persona que se veía completamente sin movimiento y de repente al año ya hasta se presentan en un teatro a bailar frente al público, y la verdad es que para ellos es maravilloso, ¿no? Entonces ahorita va a dar un curso con respecto a manejo de flexibilidad, a manejo de estiramiento. Estuve platicando con ella hoy en la mañana y me estuvo explicando un poquito lo que va a ser el curso. Ahorita ya también está puesto el flyer con sus datos. Ella la pueden contactar por medio de Facebook de su página. Y la verdad también vale mucho la pena. ¿Cómo ves, mi querido Gabriel? Ok, pues ¿cómo se llama? También da los datos completos para que puedan estar ahí al pendiente. Uh-huh. Puedan, ¿cómo se llama? Contactarse. Aquí ya, ahorita ya estoy viendo la imagen ahí en la pantalla. Uh-huh. Y espero se pueda revisar. Así es. Ahora, a lo que nos truje, es Chencha. Uh-huh. Ahora, a lo que nos truje, ella es Chencha. Maga, ¿verdad? Ella es maga. Maga y uh-huh. Va mucho al club de magos. Ahí coincidimos mes a mes. Bueno, ahorita ya tenemos más de un año que no ha habido sesiones más que de forma virtual. Pero mes a mes nos reuníamos ahí en el club de magos. En donde tú también, de repente ahí te nos aparecías y nos poníamos ahí a cotorrear y a ver el show que ellos presentaban y demás, que esperemos pronto podamos volver a hacerlo. Uh-huh. Ahora, tenemos en puerta otros dos talleres o cursos o, ¿cómo les llamas? Tutoriales, ¿sí? El de ventriloquía, platícanos un poquito para que la gente vea. Bueno, como lo hicimos ya ayer, platicamos acerca de la ventriloquía un rato y estuvimos poniéndonos al corriente más o menos de las diferentes técnicas y los diferentes estilos y de los diferentes precursores que tenemos. Ahí está el número que tenemos ahí en pantalla para que ustedes puedan comunicar con nosotros y puedan inscribir. Esto va a ser a partir del día 19 para que esté con nosotros y que pueda, ¿cómo se llama? En estos 5 días podamos ponernos al día y ponerlos para que aprenda desde a mover sus muñecos, a hacer rutinas, a hacer guiones, y que ya con eso puedan presentarse maravillosamente, ¿cómo se llama? Ahora sí que en sus espectáculos de videos. Y después de ahí, a partir del día 26 al 30, vamos a hacer lo que es la construcción de los dos muñecos extras más que vamos a tener, basado en el mismo principio que teníamos de nuestro muñeco base del robot, pero vamos a cambiar a los cuerpos para que podamos tener un ave y podamos tener un humano, y que entonces ya tenemos 3 versiones diferentes de la misma que lo podamos disfrutar maravillosamente en nuestras presentaciones posteriores, que ya espero que después de esto ya podamos repetir y hacer concursos y a ver qué podemos hacer para que podamos compartir todo lo que es el espectáculo de los títeres, de la metodología y demás, pero ya los esperamos, ustedes pueden comunicar con nosotros, estamos para servirlos. Y yo creo que ya está Eduardo, ¿no? Por ahí, sí, ya están bastante colgadillos. ¿Ya llegó Eduardo? Sí, ya de hecho ya lo admití. Ahorita nada más esperemos a que entre. Así es. ¿Ya? ¿Cómo ves? Entonces, empezamos el mes de abril con el pie derecho. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que es con lo único que me queda. Y entonces, y aparte de todo, ¿cómo se llama? Con las actividades de los niños en donde vamos. Te digo, entretenernos, divertirnos, sobre todo, empezar a hacer espectáculos. Ya tenemos un muñeco. El gran problema de la ventriloquía es el muñeco, exactamente, ahora ya lo tenemos, y que entonces esperemos que se llame ya con esto, pues podamos ver. Alex, aquí está, ¿cómo se llama tu mini-mi? ¿Tu alter ego? Dale. Hola. Se puso Ajano. Ajano, fíjate. Ajano. ¿Cómo se llama? Entonces, pero pues, está padre, ahora son las cosas que hicimos, que podemos descubrir, que podemos tener nosotros para que puedan, ¿cómo se llama?
integrarse al espectáculo haciendo ya cosas. Entonces ya próximamente verán a cómo se llama Alejandro y haciendo su rutina, su espectáculo, y esperemos que cómo se llama que próximamente pueda estar con nosotros, cómo se llama, haciendo un subsidio ya ahí en el YouTube de Mavis, en algún lugar todo, para que pueda estar con nosotros. Oye, Eduardo ya no pudo, ¿verdad? Sí, sí, pero acuérdate que siempre entra con los dos dispositivos, porque con uno ve y con el otro oye. Ah, bueno, porque ¿cómo se llama? Vamos a ver si te retrasadísimos, pero buenas noches, Lalo, ¿cómo hola, estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas, buenas, buenas tardes, noches, porque ahorita con el cambio de horario ya no sé ni cómo estamos, pero ya estamos aquí. ¿Cómo ven? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues muy me da gusto bien, saludarte, Gabriel. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querido Eduardo? Pues, ¿de qué les voy a hablar? Hoy vamos a iniciar con un tema que es muy importante. A través del mundo ha cambiado muchas cosas a través del mundo, y se llama la filosofía, la cual aquí encontramos que es la doctrina en la cual se organizan ideas y verdades a partir de un modelo, principio o verdad. De esta forma se presenta de manera coherente y unida a una serie de ideas acerca de un tema en particular. Nosotros que trabajamos con las disciplinas orientales, sobre todo en lo que refiere al Tai Chi o a las disciplinas orientales chinas, hay tres filosofías muy interesantes, ¿verdad? Está el budismo Chan, que es el que sobre todo llevan los monjes Shaolin, que siempre van con su mano aquí como rezando. Tenemos por otra parte el confucianismo, que en cierta forma rige el concepto social de China, en todos los aspectos, ya sea espiritual, familiar, político y social. Y está en otra parte el taoísmo. El taoísmo es la conexión del ser con todo el universo. Es esa armonía con el chi, lo que los chinos conocen como chi, es la energía de todo. Todo para ellos pues representa eso, la energía del chi. Entonces, esas tres filosofías son las que hemos estado trabajando, las tres muy bonitas, las tres que llevan a conceptos de tranquilidad, de mente, de cuerpo y de espíritu. Eso es lo que hemos estado trabajando. Que espero que, ¿cómo se llama? Que todas estas cosas con el budismo y con el chi y demás, pues ya sea una manera de que tú puedas, ¿cómo se llama?, tener otra disciplina mucho más desarrollada. Pero dime, ¿no hay ningún mensaje así como con los que empezamos siempre? Pues en el momento que comience. Ahí suena ahí algo raro. En el momento que comiences, siempre es el momento correcto. Nunca se habla. No los escucho. ¿No me escuchan? A ver, yo te escucho perfectamente bien. Ahora sí, dinos. Ok, me interesa. Que en el momento que comiences, es el momento correcto. Una frase de Buda, hablando de la filosofía oriental. Nunca es tarde para tomar más hábitos de vida. Desde los pensamientos, desde el ejercicio, la comida, todo lo que llevamos a nuestra boca, pero sobre todo todo lo que sale de ella. Hay que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que vivimos. En estos tiempos, la gran pandemia, también una parte del COVID es la depresión, en la ansiedad. Nos están ganando las emociones y tenemos que trabajar con ellos. La energía existe en todo el universo, de esa nueva manera de la vida. Ni tú se la quitas a nadie. Pero con el trabajo de las respiraciones, de la meditación, cambias el flujo de la energía por algo más positivo. Cosas que debes de hacer para evitar la toxicidad en los pensamientos. Una de ellas es preocuparte demasiado. Ya que preocuparte demasiado, la parte te afecta un poco en el páncreas y todo el meridiano. ¿Ok? No tomarte riesgos en la vida que debe tener el mundo. Especialmente en el amor. Hay que lamentarse.
y no detenerse a mirar momentos únicos. Si tú vas por la calle y nunca miras al cielo, no miras cuando los niños juegan, o una madre cargando a su hijo, o los árboles, o no quieres sentir ni la lluvia, entonces revísate, ¿no? Revísate cómo estás internamente. Yo aquí me gustaría compartirles unos ejercicios en referencia a que nunca es demasiado tarde. Vamos a acomodarnos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos bien. Fíjate que de lo que me escribías, lo vamos a hacer, pero con tiempo, porque me lo dices ahorita 5 minutos antes, pero es muy buena la idea y lo vamos a hacer a partir del próximo programa. ¿Te late? Ah, está perfecto. Uh-huh. Sí, te entiendo. Y recuerden que la práctica de la meditación, sobre todo, el encontrarnos a nosotros, yo les doy un consejo. Háganos de repente lo primero que hagan en la mañana, unos 5 o 10 minutos, conecten con su más profundo silencio. A continuación, ahí en la silla, porque no necesariamente debe ser de ti, vamos a relajar un poco nuestros brazos, vamos aquí hacia el frente, vamos a hacer 2, 3, 4 y 5. Y vamos ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, para tener un poquito más de coordinación, hay que relajar los hombros, ¿ok? Para la mano izquierda al frente y mano derecha atrás. 1, 2, 3, y 4. Ah, me pegué. Ahora al otro lado. 3, 4 y 5. Okay, vamos a liberar un poco la tensión del hombro. Vamos a liberarla del otro lado. Enseguida jalamos el codo por detrás de la cabeza. Y el otro lado igual. Ahora con la muñeca. Y a continuación presionamos la muñeca, jalamos los dedos, jalamos el pulgar y vamos del otro lado, jalamos los dedos y jalamos el pulgar, entrelazamos y las muñecas las activamos. ¿Ok? Y aquí vamos como que limpiando nuestra energía. Ya. Ejercicio con la energía, con el chi, con el tai chi, conectando con la energía del cielo, conectando con el chi de la tierra. Vamos a poner nuestras manos aquí a la altura del ombligo aproximadamente. Y vamos a reunir un poco de energía entre las manos. Abrimos. Inspiramos con la nariz. Cerramos. Y exhalamos. Respiramos 2. Exhalamos. Respiramos 1. Exhalamos. Ahorita, por cuestiones de tiempo, pues vamos a agarrar nuestra esferita. Y vamos a ponernos aquí en la cabeza. Si nos duele, si pasamos migraña, dolores de cabeza, vamos a poner aquí la energía. Y vamos sin tocar. Ok, simplemente las palmas, ahora frente a los ojos. Y de aquí ya cerramos. Y al final, pues cosechamos. Cosechamos nuestra energía y nos preparamos pues para entrar al día con todo. ¿Cómo ven? ¿Me escuchan por ahí? Sí.
Ah, ok, perfecto. Es que tuve que entrar por el teléfono porque no está funcionando la computadora. Les pido una disculpa. Pero es parte del brete. Ahora sí me escucho yo. Ahorita te dejé activo el video de la otra, que se ve bien y... A ver. ¿O cuál me oyes? ¿Estás con las dos ahí? Sí. Ok. Continúe con la clase mientras vamos viendo cómo resolvemos esto. Pues básicamente es el ejercicio que les quiero compartir el día de hoy, más que clase. Ejercicios para dominar el temple, para estar relajados. Si sentimos un poco de presión, ansiedad, salir a la calle, caminar un poco. Lo que siempre les recomiendo es tomar el sol. Ser feliz. A pesar de todo y contra todo, ¿no? Y que la filosofía de la vida pues sea ser feliz, impulsarnos e impulsar a los nuestros. Estaba viendo de Alejandro con el flyer de haciendo yoga. Y pues felicidades, ¿no? Qué bueno que compartir la salud, los buenos hábitos, costumbres, una filosofía muy bonita. Pues ahora sí que ¿cómo se llama este? Me da mucho gusto de que ¿cómo se llama este? Estemos ahora también comunicados hoy, pero aquí vamos a salir adelante. Ustedes no se me dejan de preocupar. Eso es más fácil que la reforma. Entonces, pero por lo pronto, Eduardo, dales tus redes sociales y todo para que la gente te contacte y pueda hablar contigo y que se pueda poner de acuerdo. Sí, bueno, ya las redes sociales, disciplinas por internet SMH, en Facebook y en YouTube. Vale, y muchas gracias al grupo, a la Blanquita, a todas las que nos pasan a saludar. Yo les agradezco. Gabriel, Alejandro, les deseo mucho éxito. Ahí nos vemos. Hasta luego, mi querido Eduardo. Oye, Gabriel, un favor. Gracias. Apaga el audio de la computadora porque se está retroalimentando, entonces se oye mucho eco. Perfecto. ¿Ahí me oyes? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Entonces ya con eso pues ya estamos ahora sí que transmitiendo de los dos lados y vamos, ¿cómo se llama? Uh-huh. Superando eso porque pues ya saben que los aparatos no tienen ley y entonces estoy batallando perfectamente muy bonito con todo esto. Entonces, vayamos dándole, ¿cómo se llama? Forma. Por ahí debe estar mi amigo David Álvarez. Sí, ya está entrando en este preciso momento. Una nueva revista allá en San Luis, que pues hace, escribe, dirige y reposa perfectamente bien y que también me invitó a colaborar en este nuevo proyecto que está haciendo y que me parece muy, muy interesante. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfectamente bien. Tuve que entrar directamente por mi teléfono celular porque, pues ya sabes, los aparatos no tienen ley. Así es este rollo y si no es el micro, es el audio. Si no es el audio, es la imagen, pero algo tiene que pasar. Pero superemos este asunto. ¿Cómo vas, mi querido y bien ponderado David? ¿Cómo vas con esta revista nueva? Oye, amigo, fíjate que pues muy agradecido, sobre todo darte las gracias también por formar parte de este equipo y desde luego fíjate que toda esa red de amigos que hicimos a lo largo de varios países, lo que es Centroamérica, Sudamérica, nunca me imaginé que realmente esto fuera un éxito. De hecho, no he logrado leer todos los mensajes que nos han llegado. Pues realmente esta es una revista que se trabajó con mucho tiempo. Ahora con el encierro de la pandemia tuvimos muchísimo tiempo para estar trabajando y realmente... ¿No había otra cosa que hacer? No, claro, y pues ahorita que los productores no tenemos eventos también, estamos colapsados totalmente,
Pero bueno, déjame comentarte sí, que la... Platícales que tú eres una persona que hace muchos eventos deportivos y sobre todo muchos de todo tipo, artísticos, y ahorita pues están cerrados todos, no hay forma de hacerlos. Totalmente, sí, ya tengo 20 años en el desarrollo de eventos empresariales y artísticos. De hecho, por ahí trabajo con muchas celebridades y no tenemos absolutamente nada en México desde hace más de un año. Y pues bueno, tenemos que buscar opciones. Tú lo has notado con nuestros grandes amigos del gremio artístico, cómo le están pasando. No, ha sido una etapa muy difícil, pero que tenemos que superarla porque de una manera, ¿cómo se llama? Nos afectó en todo el mundo. Si dijéramos, nada más fuimos los únicos, no fue en todo el mundo. Y entonces pues hay que superarla, pero también hay que pues reencontrarnos, ¿no? Como lo que hacemos así con Alejandro, que es el streaming, o como es lo tuyo, que es una revista digital, ¿no? Totalmente. No, y aparte déjame decirte que se diseñó porque realmente hoy en día a la gente no le gusta leer grandes contenidos, ¿no? O sea, ya las letras como que no las saben digerir totalmente. Bueno, el concepto que estamos haciendo es poco texto, muy objetivo, con especialistas en cada temática de cada una de nuestras páginas. O sea, realmente es un logro, por ejemplo, en el caso tuyo, de hablar de lo que es el mundo infantil, que eres todo un experto. Al igual tenemos personas en psicología familiar, que en psicología personal, en espiritualidad, de nutrición. Ahorita se acaba de integrar con nosotros una entrenadora de fitness para las damas. Realmente también tenemos grandes fotógrafos de aquí de México que tienen su trabajo, pues viajan muchísimo por el mundo, nos están compartiendo sus materiales fotográficos. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente esto es un equipo de trabajo, parte de lo que es el resultado de toda esta pandemia. Y realmente nos estamos ayudando porque estamos haciendo una interrelación comercial con diferentes países donde ya empiece a activarse todo esto, pues realmente es como un club empresarial. Y esto, pues, ¿qué te puedo decir? Que el resultado muy padre. Nuestras portadas son de famosos. Y realmente la decisión que tomé fue de que son de nuestros famosos con grandes trayectorias, que son los grandes tesoros que ofrecemos al mundo en el cine, porque el cine y la televisión mexicana es realmente muy ovacionada en el extranjero. Tú lo sabes, todo eso. No, pues mira, es una parte muy importante para poder promover desde nuestras ciudades, nuestros pueblos. Nueva York es muy conocida por las películas de Woody Allen y pues Aguascalientes y todas estas Jalisco y todas esas películas que fueron muy típicas mexicanas, pues fueron las que promovieron toda nuestra música vernácula durante mucho tiempo. Por eso conocimos también a Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, Lola Beltrán y todas estas grandes estrellas, Flor Trujillo. Entonces es con esta manera de promovernos es como tenemos que hacerlo. Y si nosotros podemos promovernos a raíz de una revista, pues es un buen hilo conductor que nos puede ayudar a cómo se llama salir adelante. Totalmente. Fíjate que la señora Mirza Maldonado me compartió unos videos donde puedes ver que en las embajadas en Rusia, en Europa, en Asia, cómo entonan la canción Volver, Volver. Entonces, ¿de quién es esa canción? Ya estoy trabajando en el artículo de nuestro gran compositor que he hecho potosino, don Fernando Zeta Maldonado, que realmente era el productor también de los discos de Javier Solís. No, pues un maestrazo de maestrazos y sobre todo que es gente muy reconocida, que es lo más importante. Es como Consuelito Velázquez, que lo mismo le interpretaron los Beatles, Elvis Presley, y tantas estrellas de muchos lugares en donde llegó la canción de Bésame Mucho. Te voy a comentar que alguna vez la tuve que entrevistar y entonces me fue muy vaciado porque la señora decía, bueno, ¿y con qué se quedó usted ganas de hacer más? Y dice, no, pues me quedé con más ganas de besar mucho. Entonces me dio mucha ternura, tenía como 86 años cuando me confesó eso y dije, no, pues sí. Pues sí, Bésame Mucho. Aparte, ¿sabes que la lanzó con un seudónimo?
y entonces este seudónimo fue el que, ¿cómo se llama? Pensó que iba a pasar como una canción normal y después llegó a conquistar todo es lo que es el, ¿cómo se llama? El mundo entero, y entonces ya fue cuando le puso Consuelo Velázquez, porque antes estaba como un seudónimo, y fue cuando se hace súper famoso y multimillonario, porque la canción se vendió en todos lados, eso sí te puedo decir. No, totalmente, y déjame decirte que también acabo de leer unos mensajes de comentarios de nuestra revista, que de hecho se llama Revista D, con la D de dedo, y después la palabra escenarios. ¿Por qué le pongo escenarios? Porque realmente los escenarios de la vida no son solo artísticos, sino hablamos del el escenario de la salud, del escenario en la educación. Y te comentaba, recibí comentarios porque acabo de incluir unas secciones y la más comentada de este primer número es la sección retro, porque metimos un artículo recordando los pequeños cochecitos, los Micro Machines. Oye, que son geniales, son sensacionales. Has de saber que uno de los grandes jugueteros de hueso colorado y de coleccionista es Alejandro. Y me imagino que se va a acordar de estos, ¿cómo se llama? De los Micro Machines, que eran pues una sensación y aparte eran muy bonitos porque estaban perfectamente bien terminados. Así es, y yo conservo algunos, fíjate. Entonces, ese fue uno de los artículos donde mueves muchos sentimientos y mucha nostalgia, y realmente también otro de los artículos fue el que tocamos con respecto a la leyenda de los 90s, cuando los Toros de Chicago eran la sensación del básquetbol a nivel mundial. Y así sucesivamente estamos ahorita integrando artículos especiales, incluso de música retro, que sigue siendo favorita, que yo digo, yo me considero que los 80s fue una época, es y será una de las más nutridas en letras y estilos musicales. Entonces, pues aquí en esta revista encuentras de todo, y realmente pues fue un trabajo muy bien pensado, fue muchos meses, y te digo, y toda la red que se manejó, y ahora también con lo de los niños, me gusta trabajar mucho el que podamos hablar de los niños, tanto las carencias que existen hoy en día, como lo nutrido que teníamos anteriormente en cuestión de televisión y de canciones, de música infantil, y eso ha generado una polémica impresionante que es muy aceptada en nuestra revista. Imagínate que ahorita tengo una base de datos de que nuestra revista llegó a los dispositivos a través de WhatsApp en un promedio de 60,000 usuarios. No, pues ahora sí que es una buena cantidad. Ahorita me estaba comentando una amiga que se los compartí, yo fui compartiendo con todos mis amigos. Leti Moreno le gustó mucho el formato y le gustó mucho cómo se llama la dinámica que tiene la revista y todo. Y pues ahora sí que esperemos. ¿Esta revista cada cuándo va a salir, mi querido David? Mira, la vamos a estar distribuyendo en la primera semana de cada mes. De hecho, ya tengo la segunda portada. La segunda portada es un homenaje a un gran amigo que pues llegué a apreciar muchísimo, a Lalo Sax, al Sax de la banda de La Maldita Vecindad. La Maldita Vecindad, claro. Sí, gran amigo que por ahí convivimos. De hecho, estuve con él cuando los 30 años de la gira de La Maldita Vecindad. Grandes recuerdos de mi gran amigo, y fíjate que tengo una fotografía de un fotógrafo potosino, Roberto Sánchez, conocido como el Beto Sanz, que viene desde la revista Eres, ¿te acuerdas? La famosa revista Eres. Pues mi buen amigo Beto tiene una tradición. Claro, pues mi amigo Beto tiene una sesión fotográfica inédita de Sax de la Maldita. Entonces, Sax estará en nuestra segunda portada en la primera semana del mes de mayo, y ya de hecho ya estamos armando todos los artículos que nos están llegando, como te digo, nos llegan de Costa Rica, de Bolivia, de Colombia, ya se nos va a integrar una diseñadora de modas de Rusia, y desde luego, pues, nuestros colegas mexicanos. No, pues, ahora sí que la revista promete mucho, y sobre todo, ¿cómo la pueden conseguir? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo puede la gente contactar para tener espacios
publicitarios o tener algún, ¿cómo se llama?, contacto con la revista para estar presente en los eventos que ya vienen y que están ahora sí que ya sucediendo. Mira, de hecho la tenemos ahorita en Facebook, así como Revista de Dedo, Revista de Escenarios. Y ahí mismo está el link para descargarla totalmente gratis. Bueno, tenemos algunas notas de relleno en Instagram, pero Facebook te permite el poder ahí generar los links y ahí prácticamente ahorita, de hecho, la tenemos. Tú entras, le das like y puedes descargar la revista totalmente. Y vamos a estar subiendo artículo por artículo, pero pues realmente vale la pena descargar el PDF, donde te puedo decir que ahí viene toda la información. Y ese es el concepto que se seguirá mes tras mes. Ya tengo comprometidas las primeras 5 portadas de este inicio. Ahora, pues, igual un día, ¿cómo se llama? Dígame una parcerilla ahí en toples. Como si fuera portada de Playboy. Y no, y estar ahí. De hecho, estás considerado, igual que nuestro buen amigo Benito López de la Santanera. Tenemos, tengo por ahí también una portada. De ¿cómo se llama? De aquí de Alejandro, y ¿cómo se llama? Lo puso de entrada, nuestro buen Benito, y que por cierto acaba de hacer una presentación que estuvo con todo un homenaje a la Santanera, con sobre todo a los artistas, a lo que era Silvestre, a lo que era Juan y a Pepe Bustos, y que era Andresito Terrones, y toda la playa de cantantes que tuvo, ¿no? Creo que hasta hace la voz de Sonia López también. De hecho, Benito, déjame decirte que por ahí tenemos nosotros ahí contacto con sus redes sociales, y es una portada que de hecho vamos a lanzar con mucho punch en Costa Rica, que realmente es un artista tan ovacionado en Costa Rica, que ya te imaginarás los mensajes que le dejan las señoras por allá. Es un tipazo y sobre todo muy romántico, y eso es a lo que me refiero. Nuestras celebridades mexicanas tenemos que impulsarlas. Yo soy un gran impulsor de la cultura mexicana, de nuestras joyas del cine, la televisión y la música de México. No, pues genial. Genial, la verdad es que es una revista que promete mucho y esperemos que, ¿cómo se llama?, que tenga toda la aceptación que esperamos. Esto realmente tiene una visión de manera juvenil, de manera, ¿cómo se llama?, para adultos. ¿Cuál es realmente el target de esto? Mira, el target que traemos aquí realmente, pues es de chile, mole y pozole, como decimos, de todas las edades, pero pues realmente, ajá, mira, ya notamos en este primer número que es por el aspecto de poco texto, mucha fotografía, realmente les está llegando a los jóvenes, pero a nosotros ya, como dicen, los de la generación X, realmente pues es el target del 80% de esta revista, porque realmente es muchísima información que sabemos digerirla y asimilarla. No, pues eso está muy, 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 muy padre, y sobre todo, pues platícanos más o menos de la gente que está escribiendo para esto, muy aparte que esté yo, la verdad me quiero poner aplausos, pero ¿quién es la gente que te está aportando ahí conceptos? Sí, mira, como te comentaba, todos son especialistas en cada temática. Estamos hablando ahorita tenemos arte. En la sección de arte tenemos una gran mujer de Costa Rica que realmente ella se dedica a pintar también, al óleo, murales, y realmente tiene un amplio y un vasto conocimiento que realmente ella nos está asesorando. También de Costa Rica tenemos una chica experta en maquillaje. Si todos sabemos, Costa Rica pues se ha catalogado por el cuidado que tienen las mujeres en ellas mismas, mujeres muy hermosas, y realmente ella es, tenemos a Maricris Rodríguez en Costa Rica, a Leirín también de Costa Rica. En cuestiones de arquitectura y diseño, tenemos una arquitecta, ella es Carol Daza de Bolivia, y aparte de ser una gran diseñadora de interiores, ella es modelo también allá, y ha acaparado las principales portadas de las revistas en Bolivia. Al igual, también tenemos a Charlie Ramos. Charlie Ramos, recuerdas que nos tomó unas muy buenas fotos. Este fotógrafo pues realmente tiene una amplia trayectoria, más de 20 años viajando por todo México y el mundo. Y pues tenemos ahí experiencias en fotografía, parte de lo de él.
de Colombia tenemos una productora, Alejandra Suárez. Ella se dedica también a la producción de eventos y ahorita pues realmente es socia en una universidad, se puede decir que en línea, donde hablan de espiritualidad y de todo lo que es nutrir la vida sana de los seres humanos, y pues la sección de espiritualidad está enfocada en ella. También se acaban de integrar psicólogas que realmente nos van a hablar de todos esos detalles, ¿no? De la psicología familiar y la psicología personal. Y desde luego yo, en lo personal, me estoy encargando de todo lo del acontecer que me ha tocado en 25 años de vida profesional, de todo lo que es el mundo del cine, la televisión y la música. No, pues está padrísimo todo esto, y sobre todo que, ¿cómo se llama? Que es una revista que promete mucho, y espero que, ¿cómo se llama?, que tenga la aceptación que se merece, porque es un gran proyecto y sobre todo le has echado muchas ganas, y sobre todo son muchos años de estar así que en el brete, desde que estabas con Bob Logar y después, ¿cómo se llama?, en Cablevisión y todos estos eventos donde estuviste participando, donde tenías que ver con la comunicación, el espectáculo y el deporte, porque hacías muchas cosas, eras ahora multifacético, y en esta revista lo estás demostrando. Totalmente. De hecho, me acabas de tocar un tema, un punto muy, muy padre. Fíjate que esta revista es una dedicación especial a mi maestro de periodismo, que fue el genial Bob Logar, el cual pues ya son 2-3 años de que falleció nuestro gran amigo, y gracias a él tuve el acercamiento con muchas celebridades, porque yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en San Luis Potosí, y gracias a él conocí muchas celebridades, ingresé en el mundo de los famosos, y te puedo decir que me enseñé a escribir con la tutoría del grandísimo y el genial Bob Logar. No, pues aguanta, y pues ya que estamos hablando del espectáculo, yo te quiero agradecer, dale tus redes sociales, y también para aprovechar para darle la bienvenida a mi querido Benito Castro, que ya anda por ahí, y que entonces ahorita ya nos pusimos de acuerdo con Aldo, y quiero recibir a don Benito Castro, que está con nosotros, y que me da muchísimo gusto porque es un amigo que quiero con todo el alma, talentoso, muy versátil, es un gran compositor, un gran cantante, el mejor cómico que pueda haber en este país, y sobre todo no es feo, y es mi amigo que quiero mucho. ¿Cómo estás, mi querido Benito? ¿Me escuchas, Benito? ¿Ya me escuchas? Parece que apenas está entrando el audio. Ah, ok. Bueno, pero mientras termina, para que no te dejemos en medio, ¿cómo se llama, mi querido David? Muchas gracias. Ahorita damos la bienvenida. Claro, mira, Benito. Claro, en mis redes sociales me pueden encontrar como David Álvarez Productor, porque hay muchos David Álvarez en las redes sociales, y para identificarme más así, David Álvarez Productor, la revista de escenarios, y bueno, pues esperemos también próximamente tener al maestro Benito Castro también en nuestra revista, porque también es una gran joya de México para el mundo. No, pues ahora sí que te agradezco mucho, y esperemos que cada mes, esto es mensual, ¿verdad?, la revista. Es mensual, okay. Y también tu sección es una de las clave en esta revista. No, pues te agradezco mucho, y sobre todo que espero que sí la lean, porque estoy muy molesto porque están haciendo a un lado a Pepe Le Pew, uno de los grandes cómicos de los dibujos animados, y sobre todo que hace un personaje que es muy clave por su presencia criticando a la gente de aquella época, que eran siempre los patinerosos y los coquetos y conquistadores, pero en fin, ahora sí que la comedia parte, ahorita nos va a explicar Benito perfectamente bien, de romper el canon y que pueda ser otra versión de cómo se llama, de lo que es la comedia, rompiendo la realidad, y es lo que hace mi querido Pepe Le Pew. Te agradezco mucho, un saludo en San Luis, un saludo a tus queridos hijos, y estamos en contacto, mi querido David. Órale. Te mando un abrazo, amigo. Éxito. Te quiero hasta mucho, luego. Gracias, y estamos en contacto. Y a ver abrazo, si más amigo. Adelante, en el siguiente número, platicamos de otra cosa de la revista. Claro que sí, con mucho gusto. Abrazos. ¿Me escuchas, Benito?
Benito. Creo que ¿cómo se llama Benito? Gema, si me puedes ayudar para que le expliquemos más o menos a Benito, que tiene que abrir la parte... Es un micrófono. ¿Cómo se llama? De su audio. Es un micrófono. Hoy sí estamos embrujados, carajo. No hemos podido, ¿cómo se llama? Avanzar entre que falló mi computadora, falló el audio, falló el micrófono, ahora falló, ¿cómo se llama? Que tengamos la comunicación con Benito y que podamos tener el audio. No te escucho, Benito. Déjenme mandarle un recadito para que entienda, para que vean que esto es un programa en vivo que tiene todos sus problemas y los vamos resolucionando como van dándose. Y pero el chiste es de que, pues hay que ir avanzando. Esto ha sido hoy un día de mucha magia. ¿Cómo se llama? Porque está esto muy complicado, yo no tengo... Sí, fíjate que tiene activo su video, pero no el audio. Y creo que ni nos escucha ni lo escuchamos. Pero ahorita lo vamos a echar acá. Para que nos diga, ya se nos fue. Es que lo estoy cortando yo para avisarle. Bueno. ¿Qué tal, mi Benito? Oye, un favor, nada más abre tu audio. Pero ¿dónde está? Ahí hay un micrófono y el micrófono es el que tienes que abrir. Así nada más le das un botoncito y ya para que puedas entrar. De hecho, dile que cuando entre, que le diga que sí con audio y video. Ah, ok. Dice Alejandro, que es nuestro manager acá de las tecnologías, que donde dice audio y video, ahí le aprietes para que se pueda escuchar las dos cosas y te podamos ver perfectamente bien. Sí, porque ahorita desactivó la cámara. Ah, es que yo desactivé por llamarte, desactivé la cámara. Pero ahorita te cuelgo y ya se va a estar normal. ¡Órale! Sí, entonces, para que, ¿cómo se nos podamos contactar? Audio y video. Y es parte de, ¿cómo se llama? Pues de la comunicación. Esperemos que en unos segundos más podamos lograrlo. Y que pues ya con esto tengamos pues una mejor communication. Voy a poner a Benito para tenerlo aquí presente. Lo estamos viendo. Ahorita aparece ya. Fíjate que lo de la revista se me hizo maravilloso. Incluso, bueno, ya no le pude preguntar en un momento dado para poder escribir en la revista y eso qué piden o qué requisitos necesita uno, ¿no? Ya ves que nunca falta el que tiene ganas de o quiere por lo menos expresar algo, creo que es importante, ¿no? Que se abren todo este tipo de posibilidades, incluyendo ahorita lo que estamos haciendo con todo y fallas. Sí, no, pues eso es parte del cómo se llama de la dinámica y sobre todo de las dificultades técnicas que siempre vamos a tener en este tipo de situaciones, y el chiste es que las vayamos sorteando más fácilmente. ¿Sabes qué? Dile que se salga y que vuelva a entrar, pero que le diga que sí al audio y el video, porque luego luego le dicen que no y pasan este tipo de situaciones. Ah, ok. Sí, porque creo que estaba tratando de activar el audio del teléfono, pero no lo dejaba. A ver, vamos a ver. Benito. Ah, mira, ¿cómo se llama? Me recomienda Alejandro que si puedes salir y entrar otra vez, porque me imagino que desde un principio no solicitaste audio y video. Y entonces yo sí te veo, pero no te escucho. Okay, ¿qué tengo que hacer?
cuelgas y vuelves a ¿cómo se llama? Reactar el ID, y ya con eso, cuando diga audio y video, ahí le aprietas para que yo te escuche perfectamente bien. No te me desesperes. Gracias. Sí, entonces vamos a ver si podemos reactivarlo. Oye, pues sí, es muy padre esto de la... Fíjate que es la segunda vez que me puedo integrar a, ¿cómo se llama?, una revista. La primera en la que estuve trabajando fue Cable Kids, que era una revista de cablevisión, y hablábamos de muchos conceptos, sobre todo infantiles. Y acá igual, en donde, ¿cómo se llama? A mí me gusta, no tan infantiles, porque ya casi no hay material ahora, dentro de que hay muchos nuevos formatos y nuevas caricaturas y todo esto, pues no, son formatos que no nos ayudan, porque no son tan infantiles. Entonces tiene que ser casi pop de los 80, que es lo de lo que tienes que hablar, y es de lo que estoy hablando, para poder hacer un híbrido y capotear, porque realmente, pues ya la gente de repente dice, no, es que ya no existe las caricaturas, ya no existe, sí existen, nada más que ya no las producen. Ya no hacen nuevos capítulos. Por ejemplo, de aquí que hablo de lo que es Pepe Le Pew y la Warner Brothers, pues mira, son personajes para toda la vida. Y aquí están atacando directamente a, ¿cómo se llama?, Pepe Le Pew. Están atacando directamente a Speedy González por una cuestión de racismo social y todo el rollo, por su estirpe mexicano. Y pues ya no te digo. Entonces... Pero son, todas las críticas sociales vienen de la inconformidad de una crítica social a algo. Y ese algo, pues es, por ejemplo, Pepe Le Pew, que era un conquistador. ¿Cómo se llama? Speedy González, pues que era, ¿cómo se llama?, mexicano, y que se introducía en el país, ¿no? Pero, pues, en fin, sí, ya está ahí Benito. Espero que ahora sí esté conectado y que ya, ¿cómo se llama?, lo podamos escuchar perfectamente, donde dice audio y video. Ahí mismo tenemos que entrar. Es que le marca que ahí no. ¿Te oigo, Benito? No. ¿Tú me escuchas? Ahora sí ya entro en la hora. Hola, don Benito, perfecto, muy buenas noches. Perfecto. Sí, que bueno, la bien bomba, sí se puede. ¿Así en vertical lo quieres? Sí, mejor, así se ve la imagen para mejor. Que, ¿cómo sea, okay. más amplio y estamos más cómodos, y me da un placer inmenso verte, mi querido Benito, y que me hayas permitido platicar un ratito contigo. Gracias, Gabrielito, ya sabes que te aprecio mucho. Espérame, estoy acomodando esta mierda. No te preocupes. Aquí el chiste es de que podemos ser sinceros y decir lo que sentimos. Oye, que vas a estrenar obra de teatro. Así parece. Bendito sea Dios, ya vamos a empezar a tragar con manteca, si Dios quiere. Exacto. Sí, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo se llama esta obra? Y nos coge, y que nos coge la pandemia con manillo al dedo. Qué gran nombre, un aplauso. Sí, grande, porque eso es muy largo, no es lo propio para un ¿cómo se llama?, para un título de espectáculo. Debe de ser cortito, pero bueno, ha llamado mucho la atención. No, y me encantó que ayer estuviste con Carmen Salinas, que también se integra al elenco, ¿no?, que es muy grande. Le gustó, sí. Es muy grande, está, bueno, el primer crédito debe de ser, dicho honor a quien honor merece. Carmen Salinas, de todos, es la que tiene una estelaridad más antigua, ¿no? Más que Luis de Alba, que es el otro, es Carmen Salinas, Luis de Alba. Ahí ya los demás perros nos empezamos a pelear, pero eso es lo de menos. Está el ¿cómo se llama?, Alfonso Sayas, que va a empezar de a poquito, porque está muy asustado. Quiere ver que no pase nada, y no va a pasar nada, pero bueno,
Por eso entró Carmelita Salinas, nos hizo el favor de hacernos fuerte. Y porque ella no va a poder en junio, ella tiene que ir a grabar un comercial a los Estados Unidos y no va a poder. Entonces, ya esperemos que para esta fecha ya Saya se integre plenamente. Está también César Bono, de calidad indiscutible. Está Carlos Eduardo Rico, que está haciendo las veces de director. Ahorita él está poniendo orden, porque realmente dirigir, ahí no hay mucho que dirigir, sino realmente poner orden, ¿no? ¿Y quién se va a dejar dirigir? Ninguno. Todos vamos a hacer lo que ya sabemos. No, están esta chica y Rebeca, ¿no? Y Rebeca, María Rebeca y Betina Holgazana. Y desde luego también Maribel Fernández, la Pelangocha. No, sí está pesado, la Marquesina está pesada. Es una puesta en escena con el noble fin de hacer reír al público. Ha sido verdaderamente criminal la manera de aterrarnos, de darnos una información todo el tiempo que nos crispa los nervios. El pésimo manejo que han hecho de esta pandemia nuestras autoridades es evidente. Somos el tercer país con más muertos y con más mal manejo de la pandemia, y siguen diciendo mentiras y siguen cubriéndose por todo, porque el afán de ganar las elecciones que vienen, volver a ganar la mayoría y volver a hacer de nosotros lo que se les dé la gana, los ha llevado a una serie de mentir y mentir, de veras indignante. Yo creo que aparte de asustados, estamos indignados. Entonces, reírse, somos un pueblo acostumbrado a reírnos de nuestra desgracia. Tú sabrás que nos reímos de la muerte, el Día de Muertos cenamos con ellos. Entonces, que no nos riamos de esta pinche pandemia maldita que nos tiene a todos agobiados. Claro, la pandemia no es culpa del gobierno, la culpa del gobierno está en el mal manejo, en la crisis económica que estamos. Te dejo. Claro, pero ahora sí que, ¿cómo se llama Pero pues el gobierno también ayuda para que esto funcione, ¿no? O sea, que nos falle con la pandemia, que no haya trabajo, que no haya, ¿cómo se llama bolsas de trabajo, que no haya actividad. Desde antes, acuérdate que desde antes, de antes de la pandemia, la crisis económica ya estaba presente. Se ha gastado un dineral en comprar de manera deliberada votos, porque todos las dádivas que ha repartido han sido con ese motivo, ¿no? Con ese fin de comprar votos. Vamos a hablar de que el aeropuerto no haya costado 300 mil millones de pesos, como dijo la auditoría. Vamos a dejarlo en los 100 mil millones que acepta el presidente, el innombrable. Para mí es innombrable, porque la verdad lo traigo sentado en la punta del caracol del ombligo, como diría Palillo. Claro. 100 mil que hayan sido, ya borra, deja de lado la estafa maestra, Odebrecht, la compra de... Júntalos todos y no juntas esa cantidad de dinero
que este señor dilapidó y tiró en eso, nada más en ese de, en eso de cancelar el aeropuerto para hacer un opatito que parece la central de autobuses de Pachuca. Es un desmadre este señor, la verdad es un desmadre, y nos está llevando a... Y yo no hablo de oída, yo no hablo de oída, hablo de escuchar a los expertos, a un señor que se llama Ángel Verduzco o Verdugo, Ángel Verdugo, en fin, a una serie de programas periodísticos que escucho, obviamente sin dejar de mencionar a Loret, padre e hijo, los dos, y evidentemente mi analista político favorito, que es Broso. Ahora sí que ya desbancó a Palillo. Acuérdate que Palillo era el cómico político más valiente que ha existido en este país. Pues no, ya se lo llevó Broso, lo veo yo mucho más valiente. Claro, la época es diferente. Ahorita, para que te maten, está... no está cabrón, porque ya cuántos muertos hay, cuántos muertos van de periodistas muertos en este, creo que en lo que va del sexenio van 70 periodistas asesinados, o sea que cualquier... Pero no es lo mismo matar un ilustre desconocido en Zumpango, en donde sea, que matar a Broso, ¿no? Pero espero en Dios que se cuide. Y Chumel también, porque Chumel también está grueso con lo que le dice. Ojalá todos tuviéramos un foro donde decir, ahora lo voy a tener acá, en la pandemia nos cogió desprevenidos. Sí, aparte estás ahí en este, ¿cómo se llama? El Ramiro Jiménez, ¿no? En el Ramiro Jiménez, fíjate que lo arreglaron muy bonito, lo dejaron muy nuevo por dentro, y la ubicación del teatro está maravillosa, División del Norte, casi con Río de Churubusco. Ahí vamos a tener ballet parking, y porque es el único problema que no hay donde estacionarse, pero vamos a tener ballet. Y pues para el cupo que nos van a permitir, pues está bien. La idea, te voy a ser honesto, esto es para Estados Unidos. La tirada es que en julio nos vayamos a Estados Unidos, porque hay un sinnúmero de propuestas. De hecho, ya está comprada las fechas de la obra. Hay más de 40 fechas compradas en la Unión Americana, y ese es el tiro, porque aquí no nos van a permitir más del 30% en ningún teatro. Claro, el chiste es ya empezar a trabajar, porque de veras que estabas precioso ahí en Sugar. Me encantó cómo se llama verte bailando con Albertano. Qué pareja, qué numerazo. Sí. Y estaban soberbios, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Albertano me sorprendió porque vi otro artista muy diferente al que yo tenía conceptualizado y me ganó la verdad, porque es maravilloso. Creo que es un gran, gran talento, que siento que está encasillado en un solo personaje, pero que puede hacer más cosas, ¿eh? Y está muy padre. Lo está haciendo. Fíjate que para mí ha sido un hallazgo Albertano, porque a pesar de mis 60 años de experiencia, que son más, Gabriel, porque yo tengo de ir al baño, tengo de ir a los teatros, tengo 68 años de tener conciencia de lo que son los teatros, de convivir con los más grandes cómicos talentosos de este país, no de verlos trabajar, convivir con ellos en los camerinos. Me chuté a Palillo, me chuté a Resortes, a Clavillazo, a Don Germán no, porque mi padre no trabajó mucho con Don Germán, porque Germán traía su patillo de cabecera, que era el carnal Marcelo, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí hizo algunas películas con él. De hecho, la primera película de mi padre, del primer papel en una película, fue en Sinbad el Mareado con Don Germán Valdés Tintán. Entonces conviví con todos los Resortes, al mismísimo Cantinflas tuve el placer
de conocerlo y de platicar con él un buen rato, en varias ocasiones. Él fue padrino de boda de mi hermana Vicky y le hizo su fiesta maravillosa en el rancho, en la Hacienda La Purísima, su hacienda donde tenía su ganado bravo, la ganadería Moreno Reyes. Ahí estaba el toro que le indultaron a Joselito Huerta en su despedida. Cuando se despidió, Joselito se cortó la coleta, Joselito Huerta. El toro que le indultaron era justo de Don Mario, y ahí estaba en la ganadería, en la hacienda. Entonces, en alguna ocasión también tuve oportunidad de viajar con él a Los Ángeles, que me tocó en el mismo vuelo, y él fue el que me invitó a sentarme junto con él en el avión. Eran los tiempos en que yo tenía feria y entonces viajaba en primera clase, y iba yo ahí sentadito, y me volteó a ver y me dijo: ¿qué pasó, hijo? Vente para acá, vamos a platicar. Y ya cuando lo vi cansado, ya con ganas de dormir, fui prudente y le dije: Don Mario, lo dejo que se duerma. Pero sí alcancé a platicar un rato con él, me platicó experiencias maravillosas, y mi padre me platicó todas, porque mi papá fue su patiño en las giras. Él cuando salía de gira, realmente iba a plazas de toros, porque eran las únicas entidades que tenían capacidad suficiente como para pagarle a Cantinflas, las plazas, ¿no?, de toros. Sí, las plazas de toros. Y mi papá toreaba bufo. Mi papá desde los años 46, 47, toreaba bufo con Mario Caballero, con la pareja que se llamaban Los Quícaros. Y parte de su éxito era el toreo bufo. Alternaban con Cantinflas, alternaban con otro que se llamaba el Bombero Torero, y era una especialidad más de la comedia, el toreo bufo. Entonces mi papá viajaba. Y ellos hicieron muchas corridas con el mismísimo Cantinflas, ¿no? Era muy característico él presentarse, torear, hacer todo un maravilloso. Porque era el evento de ver a Cantinflas, ¿no? Exactamente, y solo las plazas de toros tenían aforos de más de 20,000 personas para poder juntar la feria para pagarles. No, pues sí. Oye, Benito, cuéntales, tú ya me lo has platicado, yo siempre leo tu sección, les recomiendo mucho en el Facebook todas las narraciones que habla acerca del teatro de Revista, que son maravillosas, todo un compendio, sí, una ilustración preciosa, que debes de escribirlo, mi querido Benito. Me recuerdo mucho la anécdota cuando decías que ensayaba tu papá con palillo, y que de repente el niño que estaba chiquito le decía: no, espérense, es que ya les faltó la escena donde tiene que decir pulpo chupeteador, gaznápido, porque él se la sabía toda. Tú eres el que corregía, ¿no? Fíjate que la historia es esta: todos los años, en el mes de diciembre, ponían un sketch que el título no tenía nada que ver con las fiestas navideñas, era un mero pretexto para hacer una posada al final. El sketch era el de la mula. Así lo conocían con el sketch. En aquellos años ya los sketches eran viejos. Yo me acuerdo de los libretos en unos papeles amarillentos, ya de viejos, y con mil tachadas y escrituras encima de manuscrito y eso. Entonces ya no cabían tantas correcciones, porque las morcillas eran anuales, cada vez eran más y más morcillas. Entonces Palillo sabía que yo tenía una memoria extraordinaria. Y le decía a mi papá, que tengo, bendito sea Dios, tengo una memoria extraordinaria. Y le decía a mi papá: Vigo, tráete a Turis para que me recuerde morcillas y cosas que metíamos en este sketch. Y estaba yo precisamente sentado en primera fila, teatro vacío, estaban ensayando, y levanté la mano. Y mi papá volteó y me dijo: espérate, ahorita te digo. Y don Jesús le dijo: no, ¿cómo? Espérate, pues si para eso vino, dime, hijo, ¿qué? Le dijo: aquí entraba usted con el cuello del saco levantado
el sombrero metido hasta aquí, hasta media frente, con cara de enojado, y le decía a la chava: solo vengo a reprocharte tu cochina cara, la asquerosa actitud que has tenido para con un caballero, mujer adulterada, que es como la leche condensada que no está pasteurizada, e hija de la cachetada, vieja pútrida, cochina. Esto era porque era un sketch de confusiones. La chica era una niña consentida de papá viudo, donde había una sirvienta, una hacienda, donde había una sirvienta, y la sirvienta la iba a ir a la muchacha la iba a ir a pedir palillo, que era el novio. A su vez había un indito, que era el papel que hacía mi papá, que iba a comprar la mula que la estaban vendiendo. Y el papá de la muchacha se confundía a mi papá con el comprador, con el novio de la hija, y a palillo con el comprador de la mula. Entonces era una confusión muy chistosa, porque a mi papá le decía: está mi hija, yo te la voy a encargar mucho, porque está acostumbrada a que le lleven su chocolate en la mañana a la cama. Decía mi papá: traga chocolate y duerme en cama. Sí, como ya el otro se quedaba así, ¿no? Y luego a Palillo le decían, que le decía el viejo a Palillo, le decía: ¿ya habrá usted notado que cojea un poco de la pata izquierda trasera? Y se quedaba Palillo así viéndolo, diciendo: no, señor, realmente no me había yo percatado. Dice: bueno, eso es a raíz de que tengo un compadre que es sargento aquí en el cuartel, y siempre me andaba neceando: préstemela, compadre, para montarla un ratito. Total, que un día me agarró de buenas, se la presté y se la llevó al cuartel, y la montó el sargento, el capitán, los soldados. La montó toda la tropa, y a consecuencia de ello le salió una llaga debajo de la cola. ¡Puta! El papá, el palillo se ponía como loco, creo, ¿no? ¿No? Era un sketchazo, y para eso me llevó. Y luego este ya se aclaraba, venía la aclaración, y ya se hacía un final de posada de todos, lo que le llamaban de comparsa, ¿no? La comparsa para cerrar, y bailaban todos. Sí, tenía yo muy buena memoria, y me sabía yo todo, las rutinas de todos, de Tilín, el papá de los Filio, todas las rutinas. Sí, de Filio. De los Filios, sí, el papá era Tilín, el fotógrafo de La Voz, y me encantaba el trabajo de ese señor. Todo parecía menos imitador o cómico, porque era un señor muy serio. Otro que me fascinaba era Richard, otro imitador maravilloso. Había varios. Que fue el creador del himno de el Agustín Lara, él, exactamente, y el Agustín Lara igual, un día hicieron él y el Ronco Lara, otro personaje que nunca estuvo arriba de un escenario, pero puta, cómo era chistoso, cabrón. Hicieron el mosaico mexicano de la mota. Ajá. Puta, que hasta el águila fumó y bien pasada se quedó en el lienzo tricolor. Obviamente eso no lo podía cantar en el teatro, ¿no? Porque ahí sí te metías en un pedo. Claro, pero ahora ya es recreativa, ¿cómo ves? Yo la dejé justo cuando ya la legaliza, soy un pendejo, totalmente fuera de tiempo, carajo. Me volví bueno y sano. Me volví bueno y sano ahora. Pero por cuestiones de salud, dime. No, a ver, platícanos de tú viste a todos los ventrílocos más importantes, tú haces ventriloquía, pero me acuerdo que alguna vez me comentaste de Carlos Monroy, el de Neto y Titino. Sí, porque con él convivimos mucho. Mira, don Carlos era un señor de un carácter muy hosco. Era un señor que no acostumbraba a miguear ni ese rollo. Era de esa gente que es... Y mi papá era especialista en manejar gente difícil, como era el caso de otro judío que vendía joyas ahí en Max Gesser. Pero con don Carlos se llevaba de poca madre.
y lo quería mucho don Carlos. Y viajaba, cuando iban a trabajar a algún lado, iban en el mismo carro. Un día estaba yo chiquito, iba yo pasando por el camerino de don Carlos, y estaban Neto y Titino en el tocador de su camerino, sentaditos como se quedan los monos, ¿no? Así, con los ojos pelones así para arriba, estaban los dos monos. Y a mí me fascinaban. Y me fui acercando, no estaba don Carlos, estaba la puerta del camerino abierta, y se me hizo fácil irme acercando a verlos de cerquita. Lo único que quería yo era verlos de cerquita. Y ya cuando estaba yo a una distancia considerablemente corta, sentí una voz atrás de mí, con autoridad, que me dijo: no los vayas a tocar. ¡Puta! Me asusté horrible, cabrón. Me quedé así, dice: ¡ay, en la madre! Y volteé. Y me dijo: velos, velos, pero no los toques. No, le dije, no los toco, velos, velos bien. Y ya me hice pendejo nomás así viéndolos, y me salí luego, porque sí me dio miedo. Entonces fui y le dije a mi papá: oye, papá, don Carlos sí tiene un carácter de la chingada, porque pasó esto y esto y esto. Y me dijo mi papá, me dijo: sí, mijito, es muy especial con sus muñecos. Imagínate, los adora, los ama profundamente como si fueran sus hijos. Mira, me dice, les compra zapatos cada 2 meses, cada 3 meses. Va a la zapatería y les compra sus zapatitos y todo. Imagínate cómo será su cariño, su amor, que hace eso cuando el pinche muñeco no camina ni nada, no usa los zapatos, no están nuevos los zapatos que les quita. Pero así, claro, es ese pedo. Y ahorita te platico otra anécdota de otra gente. Entonces, ahí me di cuenta de que esos muñecos realmente tenían vida, aunque fueran nada más al momento de que él los agarraba. Sí tenían una personalidad maravillosa, y amabas a ese pinche Titino, lo amabas, y al puto Don Rock, digo, al Neto, me caía en los huevos porque siempre traía jodido al chiquito, no al niñito. Al niño, ¿no? Había no, otro, no, no. Otro señor que se llamaba Tony Paredes. Permíteme tantito. ¡Ey! Sí, cómo no. Tony Paredes estaba cabrón. Era el que menos se le movía la boca. ¡Danca! ¡Danca! ¡Cállese! Era el que menos se le movía la boca a Tony Paredes. O sea, yo los veía, a don Carlos se le movía tantito la boca. Había otro que se llamaba Paco Miller. Buenísimo, claro. También, don Paco Miller también. El papá de Edmundo. ¿Eh? El papá de Edmundo. Sí, no sé, no conozco esa parte de, sí, de don Paco Miller. Edmundo Miller. Ah, Edmundo Miller también es ventríloco. Había. Sí, sí, sí. Había un señor en la anda siempre, un señor harapiento, con características de chupador, que siempre estaba en la anda, muy fachoso, muy sucio. Y siempre mi papá llegaba a la anda y le daba dinero. Un día se me ocurrió preguntarle a mi papá: papá, ¿por qué le das dinero a ese señor? Me dijo: ese señor es una de las glorias más grandes que tenemos en las carpas, hijo. Ese señor se llama el Conde Bobby, papá de Beto el Boticario. Y traía un... Jorge Ramírez, el Conde Bobby. Y traía un muñeco de tamaño natural. ¡Ey! ¡Ya, carajo! Traía un mono de tamaño natural. Me platicó mi papá, yo nunca lo vi trabajar. Salía sentado el mono en una mesa de un lado de la carpa. No había micrófonos, obviamente, ni luces.
o sea, eran unos botes con unos focos adentro, ¿no? Dice mi papá que salía y el mono estaba así en la mesa tirado, y el conde salía del otro lado y le decía, ¿qué pasó, Roberto? ¿Ya volvió usted a tomar? Y se oía desde la mesa, se salía la voz del pinche mono que le decía, no, no estés chingando, y que la gente se volvía loca porque se oía clarito cómo hablaba el mono y estaban a por lo menos 4 metros de distancia. Y me dijo mi papá, este señor un día le robaron al Roberto y se volvió loco. También dice que le dio sífilis, ajá, que era una enfermedad en aquellos años incurable, que se puso muy mal. A Beto no le quise preguntar, aunque tuve una gran amistad con Beto el Boticario, nunca le quise preguntar realmente cómo había estado el pedo de su papá. Pero ese fue el mejor de los ventrílocos, me dijo mi padre. Ese fue el mero maestro de todos. Don Carlos Monroy, por si no lo sabes, era merolico en la calle y vendía productos de esos así en la calle. A mí me daban mucha risa los merolicos. Había uno que se ponía atrás del folís. Estaba yo niño, uh-huh, y estaba yo calculando la hora en que llegaba y me salía yo a verlo, porque era cagadísimo, y cantaba una rola que me mataba de la risa, corrí, me tropecé, caí en las nalgas de don José, y puta, me daba una risa ese pedo, porque ahí todavía en la calle se podían decir groserías, en los teatros no, Palillo no permitía groserías en el teatro. Oye, y sí, fíjate que soy muy amigo de Laila Huentello, la esposa de don José. La esposa de Carlos. Y comiendo muchas veces me he puesto a recuperar muchas de esas historias y de esos comentarios, y me platicaba que él se dedicaba a vender, ¿cómo se llama?, productos, y fue como aprendió a, ¿cómo se llama?, a hacer la ventriloquía, y al que le compró los muñecos fue a Tony Pare. Ok, y esa no me la sabía. Sí, hicieron un evento para, ¿cómo se llama?, para que se llamaba Calidoscope, que era un espectáculo en donde empezaban a presentarse con varios personajes. Ella ves que él tenía su personaje del Wash and Wear y tenía otro, justo verdad o algo así, que era un personaje político y que decía muchas cosas. Y entonces, un día conoce a Carlos Monroy y le dice, te vendo, mira, quiero comprar unos muñecos, te vendo estos. No, yo quiero el del bigote, que era Don Neto. Dice, no, pero es que mira, ¿por qué no hacemos un show? Participamos, que en ese entonces hubo Paco Miller, Tony Pares, y cómo se llama, eso me la completó su hijo, también vive en Monterrey, y entonces agarró y le dijo, es que yo te voy a vender los muñecos, pero juntos, para que también tengas tú tus muñecos, entonces dame 5 pesos más y llévate a Titino, y entonces dijo pues bueno, pues a ver, y entonces, pero así muy a su pesar, muy a disgusto, lo agarró y fue como se quedó con Titino, y fue cuando hace la rutina que lo tiene ahí a un lado y Tony Pares le dice, señor, ¿y qué hace el niño que está ahí sentado? Y entonces fue cuando lo saca y empieza a jugar con él y empieza el de oye, niño, ¿qué haces? Pregúnteme para ver a... Y entonces alargaba las palabras y se tardaba porque no tenía ni idea de cómo iba a hablar. Exactamente. Y fue cuando empezó a agarrar su tono Titino y a hacer sus canciones, que a mí me encantaba cuando cantaba. Había una canción que se llama Pigali, que todavía escucho la canción. Y lo que me gusta es que nada más le entraba en los coros Titino cuando decía Pigali. Entonces, sí. Es muy bonito el juego que tiene con ellos. ¿Y sabes cómo nació el Sácame del Belice? No, ahí te va. Tony Pares era muy fodongo y entraba a trabajar como tal vestido tal cual se había bajado del trolebús, el traje arrugado y le decía, y eso le caían los huevos a Palillo. Entonces hablaba con él, le decía, carajo, por lo menos saca un traje que tengas colgado en tu camerino para
pero siempre llegaba tarde, llegaba a 6, ya le tenían la silla, el mono en la maleta y la mesita. Y entonces llegaba y entraba a escena, ya siempre entraba rayando tarde, y a Palillo se le emputaba. Entonces un día ordenó que le sacaran al pinche muñeco del Beliz y que le entregaran el Beliz y la silla y la mesita sola. Ok. Y llega y abre la maleta saludando al público. Buenas noches, y la chica. Y abre la maleta y ve que no está el muñeco. Y voltea para las piernas del foro. Voltea encabronado y está Palillo haciéndole. A ver, puto, ahora cómo le haces, ¿no? Ándame, cabrón. Porque Palillo era famoso de cabrón por asustar y que era cabrón. Era muy, muy, muy llevado. Las bromas eran muy pesadas de él. Sí, y entonces se quedó Tony Pérez y se aventó toda la pinche rutina con el mono adentro del Beliz. Ok. Y sáquenme, no, porque es usted muy mal portado y la chingada, y ahora. Y le contestaba el mono como si estuviera en el Beliz, y le cerraba, y yo, oh, se oía ahogado, y entonces ya se oía mejor y todo el pedo, y se aventó la rutina. Y Palillo se quedó pendejo de la habilidad y de la genialidad de este señor. Le pelaron 3 metros. Impresionante. Pero era talentosísimo, era. Muchísimo. Después les hizo los muñecos también a Cepillín cuando sacó Cepi y demás. Él también se los hizo. Tony Pérez fue uno de los constructores más importantes de aquella época. Y fíjate que te voy a completar la de el papá del Beto el Boticario, porque él iba, tenía un asistente que se llamaba el Guapo Beto. Y entonces el Guapo Beto le ayudaba a cargar las maletas y se llevaba los objetos, y él nomás se cambiaba de taxi para llegar a la siguiente, ya sabes, al Polis o a la Gaufelia, ya sea el Apolo, ya sea cualquiera de las que estaban ahí. Había uno que se llamaba el Teatro Cervantes. Entonces, en las prisas, deja la cabeza en un taxi. Y es donde pierde el muñeco la cabeza. Ándale. Entonces, ¿cómo se llama? Desde ahí se deprimió muchísimo. Eso. Y empezó a tomar. Ah, exacto. Exacto. Sí, lo recuerdo perfecto. Entonces, y entonces mandó a hacer otra cara y todo el rollo. Pero ya ahí ya fue cuando le pesó, porque empezaba, terminando la función, empezaba a gritarle al muñeco y le decía: es que tú eres un impostor, tú no eres el conde Bobby, tú estás suplantando, tú no eres el verdadero. Y entonces fue cuando se fue despegando del personaje, de tal la frustración, porque no era su muñeco con el que había trabajado toda la vida. Pero no. Ah, qué chingona historia. Bueno, Beto también tiene una historia singular. Beto el Boticario. Ajá. Beto no era cómico, ni mago, ni una chingada, le gustaba, pero no vivía de eso. Él tenía un combo y cantaba música tropical, cantaba bien, el pinche Beto el Boticario cantaba toda madre, y lo tropical lo cantaba de poca madre. Se fue a Tijuana en alguna ocasión con su grupo y se peleó con todos ellos, los mandó a chingar a su madre a todos, y con la lana que traía se fue a comprar magia a San Diego. Okay. Y regresó feliz a trabajar a un lugar que se llamaba el Flamingos, que era un lugar inmenso. Te estoy hablando de los años de la posguerra, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Desembarcaban en San Diego, en la base de San Diego, a todos los marinos y soldados que se habían estado dando en la madre en Corea. Y no, el chiste es que ahí llegaban todos los soldados y los mandaban a Pearl Harbor, ¿no? Todo eso, es el Pacífico, ajá, la guerra del Pacífico. Y los mandaban a Tijuana a desestresarse mientras se reincorporaban a la sociedad, porque todos venían lorenzos de todo el pedo.
Entonces, entró a trabajar allá al Flamingos, que era el lugar de moda en Tijuana. Y el pendejo puso mal la mesita donde guardaba su conejo, un pato y sus mamás, la paloma y la chica. Total que se atora la pinche mesita a la cortina a la hora de abrirla, se le cae todo, se sale el pinche pato, se sale el conejo, la paloma, se le armó un desmadre. Y le ayudaron los soldados cagados de la risa, todo el pedo que se armó, le ayudaron a devolver a los animales y se fue a su camerino a llorar de la tristeza, del fracaso. Y llega el dueño del Flamingo y le dijo, ¿qué haces? No, pues no viste el desmadre que se... Pendejo, está feliz, los pinches marineros están haciendo la de pedo que regreses. Te amaron, te adoraron, regresa, cabrón. Entonces, ¿pero cómo? Si no viste el demás. Sí, les encantó, cabrón, que lo vuelvas a hacer. Y de ahí se le ocurrió hacer un pinche mago que la cagara en todo y que se le vieran los trucos. En alguna ocasión lo demandaron los magos aquí en México y muy seriamente porque es una bola de mamadas que fueron a argumentar y lo citaron en la oficina de Ernesto P. Uruchurtu y llegó Beto de plano, sí, un pedo grande que se armó y llegó Beto a la oficina y le dijo el regente, a ver, ¿cómo es ese pedo? Pues, ¿qué es que este cabrón la madre? Eso es por lo que lo quieren demandar, sí. ¿Saben qué, señores? No me vengan a quitar el tiempo. Inventen otros trucos y dejen al señor que trabaje como lo hace él. Y se a chingar a su madre los mandó. Eso me lo platicó el Beto con mucho orgullo. Beto fue familiar político mío porque su hija se casó con el hijo de Arturo Castro, mi primo. De paz descanse, recientemente desaparecido, que lleva el mismo nombre de su papá, está casado con una hija de Beto. Y en una ocasión me habló la hija, que estaba Beto internado en la clínica, o sea, en el hospital Santa Elena. Lo tenían en coma inducido y no quería despertar, le habían quitado todo el pedo y no quería despertar. Y me habló la hija llorando, tío, que la chingada, ahí voy. Y llego y me meto ahí me paro junto al pinche Beto. Y le digo, ya cabrón, despierta, tienes a todo el mundo angustiado, está allá afuera lleno, vamos a cobrar cover. Hay un chingo de gente en los pasillos. La madre, y no, nomás hacía así, no, no, no. Ándale, papi, le dice Gloria. Ah, ya sé, no quieres hablar porque no traes tus dientes. Te pongo tus dientes para que ya hables, papá. Entonces me le acerco al cabrón y le digo, ¿te pones tus dientes o me quito los míos y jugamos rayuela, cabrón? Así se cagó de la risa el cabrón y despertó. Ahí se despertó, ahí se quedó. Solo así lo podías hacer despertar un cabrón en esas condiciones. También otro que lo agarré en terapia intensiva porque se había desangrado de un pedo a Natera. Fui y, claro. y me metí ya con todo el traje de terapia intensiva y la chingada. A mentadas de madre con el doctor, porque me dijo, esto que está usted haciendo, esto trató los protocolos del hospital, déjeme nomás hablar, los cómicos somos aparte, por favor, doctor. Total que entro y le digo, nene, tuviste te hicieron un legrado y tuviste un sangrado muy fuerte y no hay toallitas íntimas ya suficientes para ti, o sea que... Y a la postre, luego me decía, oiga, me decía, usted me fue a decir esta mamá de todo, porque no sé si lo soñé o si me lo dijo. Te lo dije, cabrón, para que te rieras y te levantaras el ánimo ya. Sí me acuerdo que me reí todo.
dentro de lo mal que me sentía yo, porque sí, ya lo llevaron de emergencia, estaba primero en el hospital Durango y no tenían banco de sangre y no tenían para hacerle transfusiones, y me habló la esposa y hablé yo a la ANDA, Previsión Social, y ya le mandaron la ambulancia, llegó y lo salvaron. Así llegó 6 para que lo salvaran en la clínica que llamaba Ángeles Roma. Ángeles Roma. Ángeles, okay. Roma. No, pero Natir es un excelente comediante y también un monstruo de la carpa, maravilloso. De la carpa, sí. Una buena pareja con él. Sí, sí. Bueno. Inclusive un día me regaló, me dijo, ay, pero cómo me decía, amigo, le voy a hacer un, haz usted una pinche imitación de Palillo, que es una carja, me dijo, es exacta. Se lo digo yo que he trabajado con él y que lo he patiñado, inclusive lo he patiñado, me dice. Y está usted cabrón con la imitación que hace de Don Jesús, porque piensa como él y todo el pedo. Y si le voy a regalar algo que a usted le va a ser de gran utilidad. La historia de la conquista de México, narrada por Palillo. Puta, no sabes qué cassette, cabrón. No sabes qué cassette más maravilloso. Palillo escribía sus cosas, nunca utilizó escritor. De hecho, sus rutinas las sacaba del periódico todos los días. Él traía, siempre llegaba al teatro con el Redondel, que era un periódico dominguero que le encantaba traer, su revista siempre, su revista Impacto, y de hecho era amigo de José Pajés Yergo, de Regino Díaz Redondo, de Blanco Moeno, era amigo de puros periodistas políticos chingones. Ahí decía mi papá que era su arma fuerte para defenderse. Ya se cortó esta madre, ¿verdad? No, ya te digo perfectamente bien. Ay, es que te nos congelaste, Gabriel. No tengo, es cámara, pero ahorita aquí ando. Es que estamos, ¿cómo se llama? Batallando desde hace rato con todo esto. Espérenme. ¿Sí me escuchas, Alex? Sí, perfectamente bien. Don Benito, pues lo felicito, unas anécdotas maravillosas. Yo hace unos años tuve ocasión de trabajar en una disquera y ahí conocí a Gualberto. Y entonces en una fiesta navideña que hicieron, me tocó en la mesa con él. Híjole, era tremendo. Y luego les dieron chance de ponerse a cantar. Estaba Josh, estaba Gualberto y estaba el de la canción esta de Mujeres Tan Divinas. Convivimos en esa misma mesa. Martín Urieta. Sí. Entonces, Martín Urieta. Sí, Martín Urieta. No, y agarramos ahí el cotorreo muy, muy sabroso. Pero cuando estaba, Gualberto dice, ya me toca, ya quería pararse a cantar. Entonces ya. Pagaba por cantar el cabrón. Sí, no, y la verdad, divino, también estuvimos platicando. Desde que Gabriel me comentó que iba usted a estar de invitado, entonces yo estuve sondeando con amigos y conocidos de varias edades. Entonces hay gente, sobre todo la nueva, me dicen, oye, ¿quién es Benito Castro? Híjole, ya les platiqué más o menos de su época, cuando la hacía del Quinquín, o cómo se llamaba el... Del Quinquín, el rey de la playa. Así es. O del papá de la güereja, que muchos lo ubican como el papá de la güereja. Entonces, y la verdad, digo, para muchos de nosotros, pues fue un regalo de parte suya hacernos reír, hacernos pues la vida muy, muy, muy amable. Ahorita creo que sí estamos en una época en donde lo que necesitamos es reír, lo que necesitamos es distraernos ya de, como lo dijo anteriormente, de tanta cosa tan negativa, ¿no? Porque ahorita ve uno las redes sociales, ve uno el periódico, ve uno la tele y puras noticias malas. Entonces creo que el buscar distraerse, el reír, es maravilloso. ¿Y Alejandro? ¿Qué pasó? Alejandro,
Me dicen que tú tienes, que no me dejas abrir esta cámara. ¿Me podrías, abrir mi cámara? No, para nada. Dice el hospedador, no, la chance. No, no, de hecho... A ver, hospedador, hice mi video, sí. Ahí estás. A ver si ya con eso... Ah, mira, ya estoy. Ya entraste. Ya estoy ahí. Ahí estás. Así es. Sí, 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 ahora sí que ya aparecí desde el más allá. Pero ya se fue otra vez. Es que realmente hoy sí los dioses están en contra de nosotros, porque ¿cómo se llama Falló le falló la computadora, el micrófono. En la cámara, el video. Pero pero aquí te oigo perfectamente bien, querido Benito. Oye, Benito, y después de hacer esto, ya no tenías un proyecto con televisión, ¿no? Pero no pasó nada con ese canal, que inclusive te fui a ver para que a ver si me hacías unos monos o algo. Este canal fue un fiasco, fue una pasada de liso del dueño, señor de nombre Mario Sosa, que nomás nos embarcó a una bola de gente. Pero bueno, para el caso no pasó a mayores porque realmente no había otro trabajo, otra televisora más que hacer. Realmente el problema económico que sufrieron la Televisa, sobre todo, se suspendieron las ¿cómo se llaman? Las exclusividades, dejaron de producir. De hecho, hasta rentan foros, creo. No sé, está la situación difícil, económicamente hablando. Y ahora, pues creo que peor, ¿no? Con lo de la pandemia y también con los manejos y cómo los agarró de encargo este señor a los de Televisa, porque con Azteca sí se lleva muy bien. Parece claro. Que es hasta como socio Ricardo Salinas de López Obrador. ¿Quién sabe qué traen ahí entre ellos? Mira, ahora sí que son las etapas y hay que crecer con el camino. Ahora, mira, ¿sabes de qué me gustaría que me platicaras? ¿Qué pasó con tu paloma? Ahí está. Aquí está, aquí estoy a un ladito de ella. Platícales cómo se te ha desaparecido y aparece esa paloma. Dos veces nada más. Dos veces, hace como 3 años, se fue, un día salí a buscarla y ya no estaba, y me dio mucha tristeza, y todo el mundo en Facebook me decía, va a aparecer, no te preocupes, esos animales tienen una orientación extraordinaria, no se pierden, anda de cabrona, y efectivamente, estaba yo en Acapulco. No me acuerdo qué estábamos haciendo en Acapulco y estaba yo tomando el sol y vi una paloma y dije, se parece a mi Blackbird, no será. No, está muy lejos, está cabrón, son 400 kilómetros, no puede ser. Y ese día llegué a la casa en un vuelo tempranero y ya estaba mi paloma aquí, me dijo mi vieja, ya está la paloma, ya regresó Blackbird. Y hace poquito, una noche desapareció otra vez. Se fue porque está en libertad. Ajá. No está cautiva. Vive no, en una jaula. Sí, tiene una jaula, pero para su protección. Una pinche jaula fregona. Pero es nada más para su protección, porque anda un pinche gato que se le antojó. Y entonces le cierro las noches, le cierro con sus cortinas y todo, para que no le entre el frío. Pero a las 8 o 9 de la mañana ya se le abre y se le da de comer y ella ya es libre de subirse a la azotea. Total que se fue. Y otra vez el drama de la pinche paloma. Y estaba yo muy triste y no pude dormir. En una de esas que me paré el baño a las 7 de la mañana, ya estaba trepada en el boiler, que es un lugar favorito porque está calientito. Ok. Y ahí sí, se pone pero, arriba. Pero mira, solita regresa. Toda la historia, porque me acuerdo que tú tenías ya varios días diciendo, pues no sé, que algo le pasó, se ha salido, no ha entrado, no ha llegado, ya me dijeron que tiene que regresar, y cuando dijiste, ¿qué creen? Estaba arriba del boiler porque hace mucho frío,
Sí, se le hizo maravilloso. Sí. Y también está dentro de tu casa, le he visto que la tienes en el hombro y que anda por todos lados. Se va, va, estoy comiendo y de repente ya está parada ahí atrás en la silla, en el respaldo de la silla, con las dos perras así en posición de baja y te rompemos tu madre. Es una familia. ¿Tienes? Tres. ¿Cuántos snaufers? Tenía yo cinco, pero ya se me murieron dos. Bueno, una se fue a Querétaro con Débora, con mi esposa que está allá, y y allá se murió una y el otro se murió acá, ahí en un mueble que está ahí enfrentito de mí están las cenizas de todos mis perros. A todos los he cremado y a todos los tengo en sus ¿cómo se llaman esas? Nichos. En sus nichos, ahí los tengo. Yo soy adorador de los animales, Gabriel. Considero que, por ejemplo, esa paloma, yo no dudo que algo tenga que ver con alguno de mis muertos. Yo claro. Estoy seguro que eso es mi hermana Anita o es mi mamá o ahí se metieron para estar cerca de aquí de la casa. Porque el amor con el que nos llevamos, el otro día estaba yo tomando el sol en la mañana porque decían ahí en la que debía uno de tomar el sol para fortalecer las defensas, ¿no? Y entonces estaba yo tomando el sol y ella estaba lejos, estaba como a 5 metros ahí en un barandal. Estaba el novio de mi hija. Y entonces le hago Blackbird y me pego así en la pierna, ¿ven? Y llegó y se me paró aquí en la pierna. Y se quedó el cuate así, dijo, no doy crédito. Dije, no, sí. Y a dónde le digo yo que se pone. De repente se deja abrazar, se deja agarrar. No son animales de dejarse agarrar. Hay algunas versiones de que un güey dijo, son las ratas de las aves, son unos animales muy sucios. Y puta, encabronado, le puse un balde con agua y la grabé bañándose. Porque claro. Se baña. Si yo le pongo un balde con agua y hace calor, se mete a bañar y como pato mete la cabeza y todo el pedo así. Y le dije, mira, el animal tan sucio que es, más limpia que tú, cabrón, se baña a diario. No, es que son mágicos todo. Aparte, yo siempre disfruto mucho tu lectura y sobre todo lo que compartes. Te tienes que poner a aplicar a hacer la historia esta de el teatro de revista, porque uno va a ser un homenaje muy padre para tu papá, y sobre todo de toda la gente a la que conociste y que conociste, como tú me recuerdas mucho, como ahora yo veo a Frankie, a Cepi, los hijos de Cepillín, los hijos de Ortiz de Pinedo, tanto a Oscar como a Pedro, que siempre andaban ahí corriendo entre el teatro, los pasillos, las palomitas, y siempre estaban ahí jugando alrededor, ¿no? De la obra de teatro. Yo estaba en el camerino, siempre en el camerino de Palillo. Esa era mi guarida. Y de repente oía yo el sonido ese particular que hace el decorado cuando baja. Hay los decorados de papel. Y se oye cómo truena el decorado, porque todo baja rápido y abren rápido, porque sigue uno del otro, sobre todo en el teatro de revista, que los cambios son muy, muy rápidos. Oía yo nomás bajar ese pinche cartón y salía yo hecho la madre para la sala, porque ya sabía yo que venía sketch. Ajá. Que venía un sketch y los sketches no me los perdía. Todavía los cantantes, ese pedo, sí me valían un poco madre. Pero lo que eran imitadores, folomímicos, puta, los Xochimilcas, cabrón. No, maravilloso. No, ese glostora joteando no tenía madre, cabrón, no tenía madre. No, y el trompetista, ¿cómo se llama? Martín. Ese teléfono a distancia, siempre lo recuerdo cuando lo tocaba desde la parte de atrás del Blanquita y le contestaban desde este lado. Los músicos que eran, dentro que era una broma, una sátira de la música normal, pero lo hacían con mucho, mucho, mucho profesionalismo. Era y todos eran buenos músicos. El acordeón era, no me acuerdo su nombre, bueno, esos eran uno de los tantos números que me gustaba ver. Día Capulina, cuando todavía no era Capulina, se llamaban Los Trincas.
Okay. Era un trío que se llamaban Los Trigas, pero ya traía el pinche sombrero ojerado de arriba. No, mil cosas que me tocó ver, magos. Había cantantes que sí me daba hueva, y sobre todo los muy dramáticos. Un día vi un sketch de mi tía Lupe Rivascacho, donde era un monólogo sentada recargada en una pared, era una teporocha, y empezaba haciendo cagarse de risa al público con la rutina que decía. Y de ahí, y de repente se cambiaba y cambiaba drama, y terminaba todo el pinche teatro llorando, cabrón. Era impresionante. Y entonces le pregunté a mi papá, íbamos en el coche, y dije, oye, papá, mi tía abuela, porque era tía abuela, mi tía abuela Lupita, ¿cómo los hizo reír y luego los hizo llorar? Y me dice, es una gran actriz, hijo, es una gran actriz. Ella fue de los tiempos de la ópera y la opereta y todo ese rollo, contemporánea de Esperanza Iris, de María Conesa, de... ¡Ay, había otro nombre que se me escapa! Mi abuelo fue director, subdirector de la Orquesta Típica Lerdo de Tejada. Y tocaba con la orquesta los domingos en Chapultepec, y tocaba 14 instrumentos de cuerda. Bien. Su trabajo diario era musicalizar las películas mudas en el cine. Okay. Entonces se sentaba... El cine Odeón, aquel famoso, ¿no? No sé, no había yo nacido, mi papá era chiquito, es y me platicaba. Yo lo vi porque había un teatro en Disney, ¿cómo se llama? Que estaba en Los Ángeles, ¿no? Que se llama El Capitán. Y ese teatro tenían todavía la recreación del Odeón y tocaban la instrumentación cuando ibas viendo la película y lo hacían maravillosamente. O sea, no es que haya vivido en aquella época, sino que lo vi ahora, pero recreado, y era le llamaban el Odeón a ese tipo de piano, que era como aquel de que hacían voces, como Juan Torres, esas cosas que había. Un órgano, ¿no? Que era muy... ese era órgano. No, mi abuelo se sentaba con un piano, pianola, pero lo tocaba él. Y se sentaba, y tenía también un salterio, y tenía también su violín y su banjo. Me platicaba mi papá que mi papá estaba chiquito, pero entraba y salía del cine, estaba igual que yo en los teatros, hijo de todo el tiempo, lo dejaban entrar por ser hijo de la música. Y entonces, que si la escena era de amor, agarraba el violín y se echaba una acá de amor. Si era una de acción, de vaqueros, agarraba el banjo. Y madre, hiciera de época, la madre con el salterio o el piano, lo que fuera, de acuerdo a la escena, tocaba. Yo creo que de ahí Arturo, mi primo, heredó esa facilidad. Ahí hay una foto que traigo en mi Face, que me acaban de dar ahora producto de su muerte, donde está chiquito, de como de unos 6 o 7 años de edad, con un contrabajo, pero un contrabajo chiquito, se ve que se lo mandaron a hacer. Era un chingón, todo tocaba el piano y la guitarra. En la guitarra no había quien se le parara enfrente, cuando estaba en sus meras glorias, y que estaba, o sea, que tocaba a diario. Porque luego ya, al paso de los años, empezó a abandonar la guitarra, se clavó más en el piano, y la guitarra es un instrumento muy celoso. No, me acuerdo que todavía los llegué a ver a todos juntos, no sé si te acuerdas, había el Cine París, lo hicieron, como iba a ser un casino y todo el rollo, hicieron, creo que se llamaba El Hábit, el lugar y ahí fue la última vez que los vi a todos juntos, que hicieron un caso.
genial y todo el rollo. Yo fui a cubrir la nota porque iba con Pompeyo, ¿te acuerdas cuando tenía yo el perro con Viva la Mañana? Ajá. Y entonces y fui a cubrirlos, pero no sabes, me quedé sorprendido del tamaño de artistas que son, porque la verdad yo nunca, mira que soy vago de la noche, y nunca llegué a ver artistas tan importantes y tan buenos como ver a Benito, que lo conozco, tanto canta que como, ¿cómo se llama? Como sus rutinas, tanto a Gualberto hacer su rutina cómica, el Chulito, que empezó a cantar canciones de José Alfredo Jiménez, con ese swing que tenía tan maravilloso, que era muy específico y característico de él, ¿no? Y bueno, tenía una voz preciosa, sí. Pero me pasé las 2 horas y media más divertidas y mucho más disfrutadas porque los deleité, y lo que más me gustaba es que pues tuve que ver con cada uno y abrazarlos y quererlos como te quiero a ti. Gracias. Y lo más padre, gracias, es que, ¿cómo se llama? Cuando tú te puedes poner de pie a aplaudir un artista, es la emoción no viene sino desde el talón hasta la cabeza, y ese día ustedes lo lograron. Fue una noche maravillosa que me tocó, sí, presenciar, y que fue precioso. Aparte, todos guapos con sus smokings y todo el rollo. Y me acuerdo que Chulito me decía: pinches Castro, muy chingones, pero no quieren ensayar y no sé qué y no sé cuánto. No se saben las pinches canciones. ¿Cómo ves, Chulito? No es cierto, está pendejo. que había una que pagaban multa cuando llegaban tarde. Anita, mi hermana, cuando eso fue en el tiempo de que Anita nos manejó, ajá, mi hermana Anita, Santa Anita de los Milagros, que fue la que nos produjo el disco, el último disco que hicimos en Estados Unidos, sí, nos ponía multa. Sí, él me decía. Si llegábamos tarde. Que llegaban tarde y decía: ahí está mi multa, ya llegué. Y todos y ya se ponían 500, a trabajar. 500. No. Y a ti te tocó esa etapa en Las Vegas, ¿verdad? Sí, desde el 68, a partir del 68 que Javier se salió del grupo, entré yo. ¡Ay, la batería se está agotando! Ya valimos madre. Bueno, pero hay que hacerle como en las películas, to be continued. Pero nomás, ahora sí que remátate la idea, mi querido Benito, porque ahora sí que el cosmos está en contra hoy. En el 68, yo fui a Las Vegas cuando era iluminador de los hermanos Castro, Lightman, okay, que fue la última que hizo Javier en Las Vegas. Entonces, fue la inauguración del Hotel Caesars Palace. Okay. Que era de ¿cómo se llama? De supuestamente Frank Sinatra, ¿no? No, era de judíos. Okay. Era un grupo de judíos. Porque también había grupos de italianos, grupos de negros. Había también un gang de negros que tenían el Thunderbird y varios casinos grandes. No, el Caesars Palace era de judíos. Y Sinatra trabajó en el Caesars Palace, pero creo que muy poquito, nomás un par de temporadas. Entonces, cuando Javier se salió, yo ya había suplido a Gualberto en el 64 en el patio, porque le había dado hepatitis. Y entonces, ya no se podía parar ese compromiso. Era el Loco Valdés en sus meras glorias, o la orquesta de José Sárez Marroquín y los hermanos Castro. Y entonces, yo en las fiestas, Gualberto siempre se iba temprano, porque siempre fue muy disciplinado y cuidaba mucho su voz. Y entonces, en las fiestas, cuando estaba la fiesta toda madre, querían oír a los Castro, no había primera voz. Entonces, en una de esas, yo levanté la mano y me dije: Arturo, y yo, me dijo: no es de cotorreo, cabrón, es en serio. Sí, en serio me la sé, cabrón. Órale.
márcale. Y yo, órale, me la aventé. Y entonces había un compromiso en Jalapa. Y mi tío Güero, el papá de los Castro, de Arturo, Jorge y Javier, ya se había gastado en anticipo y era una feria. Y entonces le dijo a Arturo, tiene que cumplir el compromiso de Jalapa. Papá, no puedo, pues si no está Gualberto, ¿cómo quieres que le haga? Pues que vaya el Turis, porque era yo el Turis, Arturo chico, el Turis, pues que vaya el Turis. No, papá, una cosa es que canten las fiestas y la chingada, otra cosa es ya que vaya, que lo haga él, no va a pasar nada, van a triunfar igual. Y como era mi tío Güero y le tenían mucho respeto, y le dice, chinga, porque me gasté la lana y ya no tengo para devolverla. Así es que se chingan y van. Pues vamos, entonces ya ahí voy con el uniforme de Gualberto, cabrón, me quedaba todo corto el saco y la chingada. Las mangas, se me salía todo el puño de la camisa. Pero trabajé, y la gente feliz, y ahí hice mis primeros 20 minutos solo de comedia en esa actuación. Y veníamos de regreso en el carro, me acuerdo, veníamos viendo el amanecer en la carretera ahí, viendo los volcanes desde el coche, y venía yo sentado adelante con Arturo y volteé al cabrón y me dice, se me queda viendo y me dice, ¿sabe qué, cabrón? Me voy a aventar el compromiso del patio con usted. No voy a cancelar. Vas al patio. Puta, me quedé helado. ¿De veras, cabrón? Sí. Y llegando, me mandó a hacer mi smoking, me mandó a hacer todo mi pedo, igual que los demás. Y me aventé 4 semanas en el patio. Eran 8 semanas, el compromiso eran 8 semanas. Y ya. ¿Lunes a viernes? De martes a sábado. De martes a sábado. De martes a sábado. Y ya huevo, ya la quinta semana ya llegó Gualberto. Dijo, este hijo de la chingada me va a tumbar el hueso. No, hombre, para nada. No. El caso es que ya regresó Gualberto y yo me dediqué a hacer otras cosas. Entre otras, hice un grupo con Kiko Campos, que se, de las características de los Castro, que se llamaba El Sonido 5. Y nos fue bien. Yo me compré un coche del año en Guadalajara en 6 meses, fíjate, de lo bien que nos fue. Hicimos el Teatro de Gollado 2 veces y trabajábamos en un lugar de Vicente Garrido que se llamaba Las Calandrias, nos iba de poca madre. Y ya sea yo ya la parte de la comedia, ¿no? Muy, muy se apoyaba el grupo en la onda de la comedia. Total que pasaron los años, 2 años o 3 años, Javier se sale adquiere muchos compromisos en el foro, que ya no lo dejan salir porque había cheques sin fondos y madre media, ya había unos pedos en la ciudad y había un compromiso en Costa Rica y otro de 4 semanas en Nueva York, en el Chateau Madrid, Nueva York. Y me fue a buscar a Arturo y me dijo, ahora sí es definitivo. Javier ya no va a estar, nada más que ahora sí te vas a chingar porque ya no es la primera voz, es la tercera voz, no te la sabes y te la tienes que aprender y te va a costar un huevo y la mitad del otro. Y efectivamente, las 4 semanas de Nueva York, nunca fui a ver la Estatua de la Libertad, ni el Empire State, ni Central Park, ni una chingada. Fue metido en el cuarto con Jorge, con mi primo Jorge, con una casetera, chingue a la voz, hasta que me aprendí la tercera voz, que eso fue una universidad para mí, musicalmente hablando, haberme aprendido esa voz y haber aprendido a hacer voces, porque me turnaba, a veces me tocaba hacer primera, a veces segunda voz. La cuarta siempre fue Arturo, porque era el que más grave cantaba. Porque Los Castro fue un cuarteto que se hizo con 4 tenores. Claro. Cuando un cuarteto usa 4 tesituras diferentes, ¿no? Desde el tenor ligero hasta el barítono. Entonces, por eso los acomodos de las voces eran tan particulares, porque Arturo tenía que hacer maravillas para poner 4 tesituras iguales en 4 voces.
Y ese era el gimmick, el secreto de los hermanos Castro, lo que a los gringos los volvía locos. Llegaban, oye, decían, un sonido, que eso es lo más importante. Un sonido característico. Ojos cerrados, decías, los Castro, punto. Sí, no hay otro. a huevo. Era lo más importante, que es lo que hace diferenciar ahora a los artistas. No es como ahora dices, está, es Emanuel, ah, ok, no, es Alex Archa, es su hijo. ¿No? O es este, ¿cómo se llama? Ricardo Montaner. Ah, no, son sus hijos, porque hasta cantan igual todos. Entonces, así es. Aquí era un sonido que decías con los ojos. Pero el sonido de las cuatro voces era lo que en Estados Unidos impactaba, porque iban a vernos grupos de voces, de vocales como los Hilos, los Four Freshmen, iban al cabaret a vernos y se ponían de pie para aplaudir, porque las armonías eran. En Brasil fuimos un megamadrazo. Claro. En Brasil se quedaban con la boca abierta, decían, qué pinche grupo más chingón. Ya se está acabando la pila y mi espalda ya me tiene harto esta pinche silla. Bueno, pues es un buen cierre eso, porque quiere decir, sí, que se nos fue el tiempo, nos faltó batería, nos faltó mucho por qué hablar, pero Benito, siempre es un cariño que te tengo fraterno y un respeto. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. ¿Cómo se llama? Deseo que tu obra de teatro sea un éxito, que empiezan a Dios quiera. Jiménez, Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez, el pollo. En la calle de Ejército, División del Norte, a una cuadra y media de la Alberca Olímpica. Creo que es 25, 45, 25. Pero está ahí en el mero corazón de Coyoacán. No, pues ya está dicho, está hecho, un gran elenco, y sobre todo disfrutar, revivir en voz de Benito Castro a Don Palillo, Jesús Martínez Palillo, que lo disfruté mil veces en el teatro, en la Carpa México, y que sí, era sensacional, era único y de verdad. Único. No por su manera de hablar, era único por su inteligencia, su agudeza y su honestidad, porque fue un hombre que no varió jamás en su manera de pensar y no hubo dinero que lo comprara, que lo corrompiera. Les dijo hasta del mal que iban a morir siempre, no se midió en lo más mínimo, con todo y que tuvo que andar con amparo y le dieron madrizas y le hicieron mil cosas, no pudieron con él. Y donador de un lugar muy importante que es la Ciudad de los Deportes. La ciudad deportiva. Él tenía unos terrenos muy grandes en Texcoco y a Uruchurtu, ¿no? los ejidatarios de ahí, de la Magdalena Mixhuca, no lo dejaban ni entrar, le mentaban la madre y todo. Entonces utilizaron a Palillo, que había sido su acérrimo enemigo, para que hablara con ellos. Entonces fue Palillo y les dijo, yo tengo unos terrenos más grandes que esto que tienen ustedes aquí, que tienen dos ojos de agua en Texcoco. Déjenles eso para que hagan un proyecto maravilloso, que es porque Palillo fue el fundador de la Mutualidad Deportiva. Okay. Y de su lana, él tenía siempre cola los domingos de ciclistas, boxeadores, luchadores en desgracia. Y ahí iban y ahí les repartía dinero a todos. Él fundó la Mutualidad Deportiva y de ahí nació la idea, el proyecto de la Ciudad Deportiva. Cuando inaugura la Ciudad Deportiva, Palillo entra en hombres y Uruchurtu entra mentadas de madre de la gente. Palillo lo metieron en hombros. De hecho, hay un estadio en la mera entrada de la Puerta Cico por donde accedes al autódromo, que se llama Estadio de Fútbol Jesús Martínez Palillo. Sí. Maravillosa persona y maravilloso creativo del espectáculo, creador de La Carpa México y creador también de Ana Martín, que era muy guapa en su momento y que es sí, ahora. Y fue la que menos vivió con él, porque la mamá parece que no la dejaba, como a sus demás hijas, tenía varias hijas, todas con diferente mamá, para que no se peleara. Sí, no, pero pues es el talento. Oye, Benito, te quiero mucho. Gracias, Gabo, igualmente. Esta plática nos faltó un poquito de instrumental aquí, un buen vino, una buena copa y estar platicando de cerca, pero te mando un abrazo, te quiero mucho, te agradezco siempre
tu amistad y sobre todo que me hayas compartido este momento. Porque nos estoy a tus órdenes siempre, Gabo, con todo mi cariño, sí, con sí. todo gusto. Y en cualquier momento te voy a ir a ver porque quiero ando caliente por un muñequito, por un moped, por algo. Estoy a sus órdenes, ya sabe que cómo se llama, de eso vivo y me encanta hacerlo. Gracias, te mando un abrazo. Querido Benito, pues ahora sí que este día fue bastante complicado. Curioso. Fue bastante difícil las conexiones, nos falló la batería, nos falló y la... Y para empezar con tu interlocutor, digo conmigo, que soy un pendejo para estas cosas de la cibernética, valí madre. Bueno, tuve que abrir el Zoom, el programa, a nombre de mi hija y a control remoto, okay, para poder tener el pedo. Nos vemos. Hasta luego, lo buenas noches. Mucho. Un abrazo, un beso y cuídateme mucho. Gracias, papito, igualmente. Hasta siempre, mi querido Benito. Uh-huh. Igualmente, mi rey. Gracias. Usted es corta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una emisión más de nuestro programa. Okay. Ahora sí, se nos fue el tiempo y nuestros otros invitados, pues ya, para la otra semana. No, y les pido una disculpa. Ahora sí que nos falló absolutamente todo, menos el buen humor. Así que es. Nos vemos. Esto se llama... Sean felices y con la condición que sea siempre, ¿ok? Así que pórtense bien hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana, amigos.